Cabo prefiere a cualquier humano, Pepe y Gustavo prefieren veganos. Papi siempre se para de manos, Martí te agarra cuando estás regalado. Pepa masaquear los supermercados, Jorge se toma un saque y queda supermerqueado. Speedy corrió a varios por la Belgrano, y hoy no se metan con el Alvin porque siempre está armado. Y como dice, rico y mortadela, hacen todo mierda, rico y mortadela. Rico y mortadela, hacen todo mierda, rico y mortadela. Rico y mortadela. Todo empezó en aquella granja argentina. No sabemos cómo, pero algo alteró los genes de los cerdos del lugar, y no mucho después, toda la fauna argentina estaba hablando. ¿Alguna vez hubieses imaginado a un yagoreté pidiéndote la hora? Porque pronto esa fue la realidad. Gracias a las migraciones aviarias, se podría decir que todo animal que hablase era latino. El español era la nueva configuración en los zoológicos alemanes, en las perreras egipcias, en los establos daneses, los acuarios japoneses y las hamburgueserías estadounidenses. Lo que más molestó a los humanos fue que la capacidad de hablar que habían adquirido los animales hizo que pudieran organizarse. Y así una pequeña revolución comenzó. Si bien tu caniche de confianza ahora solo chillaba más de lo común por la comida, el pitbull golpeado electrocutaba al dueño con su viejo collar. Las jaulas de los leones ahora estaban llenas de payasos y domadores. En los mataderos ahora corría sangre humana y la bola de nalga era de tu carnicero. Y ni les cuento lo que pasaba en España con los toreros. Y estos 5 días que tanto impactaron en nuestra cultura y arte culminaron con el viernes de carnecida, donde bicho que camina va a parar a la parrilla. Y el status quo no solo se restableció, sino que terminó peor para los animales. ¿Cómo se los puedo pintar para que dentro de todo no suene desagradable? A ver, tómenlo así. En lugar de hacer hamburguesas veganas, se introdujeron los vegetales a base de carne. Nuevos modelos de autos se están fabricando donde lo que impulsa es un caballo. La exportación número uno de Dinamarca son ahora los bozales. Hubo un boom en la pesca con dinamita. En las granjas de animalitos te enseñan a azotar a los cabritos. Y la temporada de caza ahora es conocida como el día a día. ¿Me explico? Sí. ¿Te explicas? ¡Qué suerte que con mi amigo nos portamos bien! ¡Ah, la mierda! Es peor de lo que imaginé. Tendríamos que haberlos acompañado mejor, te dije. Tenés razón, pero por lo menos no se repitió la guerra de los fiambres. Y tendría que haberlo sido. Conmigo a la cabeza. No sé si tu cabeza soportaría una explosión nuclear. Y habrá que ver. ¿Qué habrá que ver? ¿Vos viste el documental de las bombas atómicas? Yo no consumo productos humanos. Solo humanos. Nah, esa oración te la pensaste. Espera, ¿qué mierda viene ahí? Esto es por los animales del sur, que viven en opresión. Están todos en opresión, boludo. Bueno, pero no puedo defenderlos a todos. Empiezo por donde puedo. Aparte, ¿qué tiene que ver la pintura con los animales del sur? Podrían haber pegado un cartel. Eso se hubiera entendido más. Es para generar conciencia. En nuestro último TikTok hicimos lo mismo y es viral. No sé por qué te quejas si acá estás haciendo nada. Buen punto. Ahora hago algo. Rico. Yo digo que nos mandemos. Y bueno, ¿a dónde te parece ir? Estaba pensando en volver a mis tierras un rato. Te explico en el camino.
frío, che. Ew, amiguito. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Pasa que las perforaciones que hacen los humanos llenan todo el agua de petróleo. Y encima ese barco viene hacia acá y yo no sé nadar. Ah, tranqui. Nosotros te ayudamos. Ah, muchas gracias por salvarme. De nada. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Osobuco. Soy un oso polar bebé y me gusta jugar a las escondidas y también tengo muy buena vista. ¿Sabían que los osos polares podemos distinguir más de 50 tonalidades del color blanco? Sí, lo sabemos. De hecho, te necesitamos para un trabajo.